0-76. Pelota que va buscando en la mitad de la cancha el conjunto de Cerrito. Sacan largo envío, buscando el golpe de cabeza, cabecea en el fondo Formiliano. La pelota le cae ahora Cerrito con el pelo Ortiz. Luchaba el número 14, la recupera el carbonero con Giovanni González. Sale con balón dominado Peñarol. Tiraron para Nahuelpan para Facundo Torres. Pelea por el centro del ataque el número 10. Saca la pelota. El conjunto de Cerrito le cayó a Piquerez. Se manda el número 22. Mete largo envío sobre la punta izquierda. La va tomando Canovio. Elude para acá, para allá. Levantó la pelota rumbo al área, la revienta en el fondo el pelo Ortiz, vestido como lateral izquierdo, peleaba por la pelota Avilés, atención porque también lucha Canovio, la ganó el número 16, se mete al área, descargó sobre la derecha, jugaron para Nahuelpan, está gol, gol de Peñarol, Nahuelpan, el argentino, ahora sí, vale Ariel Nahuelpan, jugada que vino sobre el sector derecho, la pelota al medio y apareció en el centro del área, el centro delantero, para adelantar al conjunto carribonero, desde el vestuario trae el gol Peñarol, 1 para el carribonero, 0 para Cerrito, desde Argentina, Ariel Nahuelpan, el gol de Peñarol. Nicolás Barrito. Y la jugada nace de un despeje fallido de Cerrito. La pelota queda al borde del área y Canovio toma la pelota, genera una jugada individual, asiste perfectamente para la subida de Giovanni González, que este va hasta el fondo y saca un pase preciso para Ariel Nahuelpan. Bien colocado en la ubicación perfecta al argentino, para así Peñarol poner el 1-0 aquí en el Campeón del Siglo. Bien Giovanni González en la escalada, muy bien el pase de Canovio también, y ese paso en raso, ese pase en raso para que llegara Nahuelpan y la mandara al fondo de la pierna. Le dije que hoy estaba jugando muy bien. No sé qué se va a chequear en el VAR, lo cierto que todavía no se sabe, pero el gol de Nahuelpan, incisivo dentro del área, fue muy bueno, y muy bueno el pase de Giovanni González. Segundo gol de Ariel Nahuelpan en el campeonato para Peñarol. Es el décimo gol que recibe Cerrito en este campeonato. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la red de emisoras en el interior del país. Ahí viene Facundo Torres, pelea dentro del área, rebota y hay córner, tiro de esquina, córner que favorece a Peñarol, que quiere poner el segundo, quiere liquidar el partido en el arranque del segundo tiempo el equipo de la Riera. Atención porque va a llegar el córner sobre la punta izquierda. Sube Formiliano a buscar el golpe de cabeza. También está Ariel Nahuelpan dentro del área. Atención porque se prepara para darle Facundo Torres sobre la punta izquierda el tiro de esquina. Se defiende Cerrito en 5 minutos del segundo tiempo. Le va a pegar a la pelota Facundo Torres, demorada la ejecución del tiro de esquina. Ahora sí va a dar la orden al árbitro. Atención porque va a llegar el centro. Le va a pegar Facundo Torres. Viene el envío del número 10. Golpe de cabeza. El segundo palo. ¡Está gol! ¡Qué ejemplo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Cajelmacher! ¡Apareció por el segundo palo! ¡Se cumplió el refrán! ¡Dos cabezazos en el área son gol! ¡Y Peñarol! ¡Peñarol y un arranque soñado del segundo tiempo! ¡Dos goles consecutivos aparece Cajelmacher! ¡Y Peñarol! ¡Peñarol quiere ganar en el Campeón del Siglo! ¡Nicolás Barrito! Y en un arranque frenético de Peñarol para el segundo tiempo, en la primera parte no le había pasado nada de esto, pero Peñarol arrancó con todo la segunda mitad y Cajelmacher entró en el segundo palo. Tras la peinada en el primero, se hace fuerte Peñarol en el juego aéreo. De esta forma saca 2 de ventaja acá en el Campeón del Siglo. Primer gol de Gary Cajelmacher en este campeonato. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la red de emisoras en el interior del país.